lo que quería hacer era una manera totalmente gratis de aprender idiomas. Y de ahí surge Duolingo. Y bueno, hoy en día, Duolingo es la manera más popular de aprender idiomas en el mundo. Yeah, yeah. So if I really want to spruce up on my Spanish, you should download Duolingo. I've got to download Duolingo. Of course, right now I'm not allowed to have a smartphone, but that's a whole nother thing. Nosotros diseñamos usualmente para personas de bajos recursos económicos. Pero el hecho es, nos están usando por un lado las personas para las que diseñamos, pero por otro lado, artistas de Hollywood, Kevin Bacon, Zoe Deschanel, Bill Gates, todos usan Duolingo para aprender idiomas al mismo tiempo. Y eso para mí es lo que más orgullo me trae. Sí, la idea es que aprender un idioma en Duolingo es como jugar un juego. La mayoría de gente que usa Duolingo lo usa en una aplicación móvil. El idioma lo dividimos en bastantes unidades, que son pequeños pedazos del idioma. Por ejemplo, una unidad puede ser comida, donde te enseñamos todo acerca de la comida. Otra unidad puede ser plurales, donde te enseñamos a pluralizar en el idioma, etc. Y la idea es que al principio, solo una de estas unidades está abierta. Y tienes que pasar toda esa unidad para poder desbloquear otras unidades. Entonces se van abriendo partes del idioma. Y la manera en que se completa una unidad es que hay que hacer varias lecciones. Y cada lección está compuesta de alrededor de 20 ejercicios que parecen cada uno un jueguito chiquitito. Que solo es traducir una oración o hablarle a la aplicación para ver si uno está pronunciando las cosas correctamente o no. Wir mögen Deutschland. Wir mögen Deutschland. Cuando uno hace algún ejercicio, si lo hace correctamente, sube una barra de progreso. Y si lo hace incorrectamente, la barra de progreso baja. Todos los días estamos mejorando y haciendo nuevos experimentos, tratando de averiguar cuál es la mejor manera de enseñar idiomas. Entonces, literalmente, cada semana Duolingo es mejor de lo que era la semana anterior. Y es por eso que hemos llegado a tener un sistema tan efectivo. Pues las próximas 50,000 personas que se registran a Duolingo, a la mitad les vamos a enseñar plurales antes de adjetivo. A la otra mitad les vamos a enseñar adjetivos antes de plurales. Y de ahí vamos a medir. Y no está basado en ninguna filosofía. Es simplemente qué dicen los datos. Que resulta ser que para hispanohablantes que están aprendiendo inglés, es mejor aprender plurales antes de adjetivos. Ya lo sabemos, así es. Now that I realize the potential for learning in this way, I absolutely would not go back to textbook learning. Absolutely not. Lo que hicimos fue empezamos a ver cómo era que funcionaba este sistema de la certificación de idiomas. El proceso toma como 8 semanas, cuesta $250. Entonces, a nosotros eso nos pareció ridículo. Y lo que hicimos fue que hicimos otra aplicación que se llama Duolingo Test Center, que lo que es una manera de tomar un examen. Es una aplicación donde alguien puede tomar un examen, toma 20 minutos, y al final les damos un certificado si saben acerca de si saben inglés o no. Entonces, la pregunta es cómo aseguramos que alguien no está cometiendo fraude mientras están tomando el examen a través de una aplicación móvil. Y la manera en que lo hacemos es que cuando están tomando el examen, encendemos la cámara frontal del teléfono y también el micrófono y grabamos todo. Grabamos a la persona tomando el examen y de ahí un humano verifica que realmente es quien dicen ser a través del video y además que no están viendo a otro lado, que realmente solo están concentrando en esto, entonces para ver que no hubo fraude. Es una aplicación, en vez de costar $250, cuesta $20. Y este certificado está ya siendo aceptado por varias organizaciones. Por ejemplo, varios departamentos de Harvard ya lo están aceptando. La compañía Uber lo acepta como certificado oficial para saber que la gente sabe inglés, que sus pilotos saben inglés. Todo el gobierno de Colombia ya lo está aceptando como el certificado oficial de que la gente sabe inglés en Colombia. Como el teléfono móvil creo que es el futuro de la educación. Hay más personas en Estados Unidos aprendiendo idiomas en Duolingo que personas que están aprendiendo idiomas en todo el sistema de educación pública de Estados Unidos. Es muchísimo más barato y eficiente llegarle a la gente a través de teléfonos móviles porque no tenemos que tener toda la infraestructura que se tiene en las escuelas. Si se compara el rendimiento académico de un alumno en un salón de clase convencional, con 30 alumnos o 20 alumnos o lo que sea, con un alumno que no está en el salón de clase convencional, pero tiene un tutor uno a uno.
el alumno que tiene el tutor uno a uno tiene un rendimiento académico mejor que el 98% de las personas en un salón de clase. El teléfono móvil es algo que se puede convertir en el tutor uno a uno de cada persona, porque se puede totalmente adaptar. Y eso es lo que queremos hacer con Duolingo y eso es lo que yo creo que es, debería ser la meta de todas las aplicaciones educativas, es volverse el tutor uno a uno de cada persona.